Señor Sakai, es un honor. ¿Tú estás a cargo aquí? Me considero un sirviente, mi señor. Por favor, llámeme Yunxin. Armé un refugio para el pueblo en este templo. Avisaré a los demás. Si el viaje es muy largo, hay campamentos cerca de Ariake. Les envío toda la comida que puedo. Es bueno saberlo. Busco a uno de tus compañeros, un monje llamado Sogen. Creo que está limpiando los pisos del templo. Gracias, Yunxin. Eres muy generoso. ¡Señor Sakai! Es bueno verte. Gonjiro, ¿no? Servías al señor Nagao. Un buen hombre. Lamento que ya no esté. Me honra que recuerde a un humilde sirviente doméstico. Muchos le debemos la vida. Me temo que la lucha por nuestro hogar recién comienza. Por eso queremos ayudar, mi señor. La gente comenzó a donar lo que podía y... Por favor, acepte estos regalos. Gracias, Gonjiro. Y a todos los que colaboraron. Donaremos lo que podamos. Aquí y en otros lugares donde sepan de sus victorias. ¡Que los Kami lo mantengan a salvo! Tal vez pueda mejorar su arco. Me encargaré de que su arco quede en perfectas condiciones. Haz lo que puedas, te estaré agradecido. El honor es mío. Solo traiga los materiales que necesito y yo haré el resto. Un arco sin igual. No tiene los materiales necesarios. Lo siento. Que su puntería sea letal. Si sus espadas están desafiladas, puedo ayudarlo. La katana del clan Sakai. Un arma exquisita. ¿La reconoces a simple vista? Para mí, cada espada es única. Tan reconocible como una persona, señor Sakai. Si trae los materiales que necesito, será un honor perfeccionar semejante espada. Equilibrada, filosa y mortal. Disculpe, no tiene lo que necesitamos para esto. Adiós. Su espada nos protegerá. El samurái derrotará a los mongoles cuando... ¿Qué esperas que haga? ¿Conoces la historia de Yamato sobre la armadura de... ¿Eres Sogen? El mismo. Soy Sakai. ¿Un samurái? Vivo. Traigo un mensaje de la señora Masako. El clan Adachi fue atacado. Es la única sobreviviente. Los mongoles. Traidores. Nuestra propia gente. ¡Qué espanto! ¿Ha pasado alguien sospechoso por el templo? ¿Un grupo armado? No que yo haya visto, pero...
Mis deberes me mantienen muy ocupado. Dígale a la señora Masako que puede refugiarse aquí. Gracias por su tiempo. No hay de qué. Debo encontrar a la armera. Hola, mi señor. Estaba recordando las palabras de mi viejo maestro Saigyo. Para purificar el espíritu, hay que purificar el cuerpo. Saigyo era muy sabio y pasó gran parte de sus últimos años cantando en las termas. Pero debe reconocer la veracidad de sus palabras. Aguas curativas, vapor purificador y sombra de un arce rojo. Nada mejor que una terma para templar el espíritu para la batalla. Supongo que es cierto. Es justo lo que necesito. ¿Le queda bien la armadura, mi señor? La señora Masako me envió. Dice que estás reparando algo que yo debo tener. La armadura es una de las mejores con las que trabajé. La traeré. Le queda perfecta, mi señor. La calidad es incomparable. Le será muy útil. Pero si algo no le gusta, puedo hacerle cambios. Solo necesito los materiales indicados. Gracias. Amo ayudar a guerreros de verdad. Tienes la armadura. Me queda bien. Era de mi hijo mayor, Shigesato. Es un honor. Hablé con el monje. ¿Qué dijo Sōgen? Te ofrece refugio en su templo. Para que me encuentren los asesinos de mi familia. Debemos irnos. ¿Crees que Sōgen está detrás de la masacre? Visitó mi hogar justo antes que los asesinos. Ese infeliz era su espía. Eso no prueba que sea culpable. No, pero desconfío de él. Sōgen llegó de Kamiagata a principios del otoño. Cuando supimos que los mongoles pensaban invadir. Para destruir mi clan se requirió planificación y precisión. Y una guerra para cubrir la traición. ¿Dónde está ese monje? Maestro Sōgen. Ahí está Sōgen. Va con mucha prisa. Sigamos al lordo a su guarida. Tenemos hambre. No es el hambre. Es el apego a la... Podemos bajar por aquí. Me enviaste a asustar al monje. Sabía que entraría en pánico y cometería un error. Ahora no.
nos lleva hacia sus amigos. Quédate cerca. No deben vernos. Me habrán visto partir. Cúbrete. ¿Nos vio? Creo que no. No era nada. Avanza de nuevo. Vamos. Que no te vea. La vieja posada. Acerquémonos. Por aquí. Masako está viva y le acompaña un samurái. Debe ser el que mató a nuestros hombres. Idiotas. Ahora saben que soy parte de esto. ¡Encuéntrenlos! Baja la voz. Voy a entrar. No vuelvan hasta matarlos. Esos hombres masacraron a mi familia. Deja al monje. Que muera el resto. ¡Vengan y peleen! No puedes huir, Sōgen. ¡Destruiste el clan Adachi! Solo fui el mensajero. ¿De quién? El conocimiento no alivia el sufrimiento.
Tú no conoces el sufrimiento. Masako. Enterré a mi familia uno por uno. Me llevó días. Pero a ti te dejaré a merced de los lobos. Lo necesitamos vivo. Que nos diga a quién sirve. Nuestro mundo ha cambiado. Necesitamos hombres de visión. Y a los estorbos hay que eliminarlos. ¡Eran niños! ¡Masako! Nunca iba a hablar. Aún necesitamos información. Debe haber algo que podamos usar. Busca afuera. Déjame este lugar a mí. Vuelve cuando termines. Se quedaron sin comida. Estuvieron mucho tiempo. Más armas. Esperaban refuerzos. Nombres y un símbolo. Quizás Masako los conozca. ¡Hey! ¿Encontraste algo? Una lista de nombres y el símbolo de un clan. Estos hombres llevaban el mismo símbolo. Nunca lo había visto. Un clan rival que quiere tomar el control. Debemos detenerlos. Lo haré. No puedes sola. Cuando mi tío se entere, no descansará hasta que los traidores paguen por lo que hicieron. Ayúdame y acabaremos con todos los que te hirieron. Juntos. Cuando me necesites para rescatar a tu tío, estaré ahí. Gracias, señora Masako. Hasta entonces, tengo más por hacer. Muy bien, Sora. Muy bien, muy bien. ¡Hayaku! Okay.
¡Ayaka! ¡Vámonos, Sora! ¡Mi señor! ¡Los mongoles los tienen! Calma. ¿A quiénes? Los invasores tomaron mi casa, al final del camino. Mi esposa y mi hijo están ahí. ¿Dejaste a tu familia allá? ¿Qué podía hacer? No soy un guerrero. Los ayudaré. Quédate aquí. Enda!